Muy buenos días a todos, 9.30 de la mañana, puntualidad madrileña para empezar este foro justicia. Y bueno, muy buenos días a los presentes, por supuesto a los que nos acompañan, nos siguen desde el canal de YouTube, desde el streaming del, del Colegio de Abogados. Esta es la forma en la que estamos llegando a todos los espectadores que quieren unirse, que quieren escuchar lo que se va a escuchar aquí, que desde luego va a ser muy relevante, muy interesante, pero las medidas de seguridad priman, eh, la sala cumple todas las medidas de aforo, aunque tengo que decir que es un placer ver que casi, casi llenamos ese aforo. 37 personas pueden estar en esta sala y hoy es el día que vemos que, bueno, quizá los buenos datos que, de los que puede presumir Madrid, aunque por supuesto esa alegría hay que contenerla, hay que ir con cuidado, seguir eh, con esas medidas de restricción, hacen que tengamos ganas de hacer cosas, de salir adelante. Y bueno, desde luego este foro justicia no baja nunca al nivel. La última vez que estuve aquí era con la fiscal general del Estado. Hoy se ve mucha prensa, mucho interés también. No es para menos el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, que además es portavoz del Partido Popular, el consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, don Enrique López, que además es quien está negociando con el Partido Socialista la renovación del CGPJ. Vamos, ahí, ahí dejo las pistas. Tenemos una actualidad muy potente. Estamos en un momento trascendental de la legislatura, con los presupuestos recién aprobados, con todos los asteriscos que se le puedan poner, y en un momento trascendental de nuestra historia, con una pandemia que quizá vislumbra una pequeña luz al final de un lejano túnel. Así que venga, vamos a empezar ya. Tiene la palabra el, el decano del Colegio de Abogados, eh, que, como siempre, les saluda, les da buenos días. Buenos días, don José María. Como siempre, es un placer y Porque lo sabes. siempre, además, eh, conduces estos, estos foros con una excelencia eh, altísima. Yo te lo, te lo agradezco de verdad. Bien, excelentísimo señor alcalde de Madrid, eh, don José Luis Martínez Almeida. Excelentísimo señor, don Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas. Excelentísima señora, doña Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Excelentísima señora, doña María Jesús del Barco, eh, juez decana de los juzgados de Madrid. Excelentísima señora doña María Eugenia Gay, querida decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Eh, diputados de la Junta de Gobierno, eh, compañeros eh, y, y compañeras y todos aquellos que nos estén viendo eh, por, eh, por, por vía digital. En, en un foro de justicia que lo podemos decir con absoluto orgullo, se ha convertido en un referente en lo que es los coloquios en Madrid y en general en España, donde hay una participación de la abogacía, de la judicatura, de la fiscalía, del mundo económico, del mundo político y que pretende, en el fondo, pues pues cumplir con aquel objetivo que nos, que nos planteamos al principio, que los abogados no solo somos eh, defensores del derecho de defensa, sino además somos un actor fundamental en el mundo económico y en el mundo social. Y, y por eso pues, tenemos que jugar el papel, repito, que, que, nos, que, que nos corresponde. Hoy tenemos eh, nuevamente el honor de tener a, a José Luis Martínez Almeida aquí. Ya estuvo como, eh, como candidato o precandidato a la alcaldía de Madrid, donde tuvo ocasión de exponernos su programa. Eh, hoy está ya como alcalde. Eh, pero con independencia de que estuviera en el pasado, de que esté hoy o de que seguro esté en el futuro eh, José Luis Martínez Almeida, hay un riesgo que no puede evitar, que es la de ser abogado. Y como es abogado, pues está en su casa y, y por tanto, pues nosotros estamos especialmente eh, agradecidos a ello. Es ocioso decirlo: vivimos tiempos muy complicados, eh, a la crisis sanitaria, a la social y económica a la que nos enfrentamos. También hay ciertas amenazas a la seguridad jurídica y a lo que son eh, nuestras, nuestras normas fundamentales. Sin seguridad jurídica no hay, eh, no hay Estado de Derecho, pero no, tam, no solo no hay Estado de Derecho, sino que no funciona la economía, que es en este momento algo que tenemos entre todos que revitalizar. Y por eso eh, eh, el objetivo del de Colegio de Abogados de Madrid está perfectamente alineado con... Con el objetivo del Ayuntamiento de Madrid en lo que es la defensa de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Qué duda tiene que los ayuntamientos y los abogados somos probablemente los que más cerca estamos de los ciudadanos, los que más conocemos sus necesidades, los que más conocemos sus preocupaciones. Y es por eso por lo que en este momento yo creo que tenemos que jugar un papel especialmente relevante. Lo digo, lo digo muchas veces, pero. De so pena o a riesgo de, de, de parecer pesado, insisto en que creo que el mundo jurídico en general, y ahí no solo, eh, no solo eh, ah, hablo de los abogados, hablo de los jueces, hablo de los fiscales, tenemos un papel fundamental que jugar para eh, salir de esta situación. Eh, por iniciativa de la judicatura, y aprovecho aquí que está su decana eh, estamos trabajando con eh, la justicia mercantil de Madrid para ver cómo podemos de una manera eficaz conseguir que todas esas mmm, pequeñas y medianas empresas que pueden tener el riesgo de desaparecer no desaparezcan. Cómo podemos salvar las unidades productivas, eh, al mismo tiempo cuidando... De que ello se haga de una manera eh, ajustada a derecho. Hemos creado un foro conjunto, unas mesas de trabajo, por primera vez, entre los jueces, o yo diría más bien entre las juezas de lo mercantil de Madrid, porque hasta ahora no me he reunido con ningún juez, eh, y el Colegio de Abogados de Madrid, para ver cómo podemos, eh, cómo podemos eh, ayudar a eh, superar. Eh, los que se avecinan podrían llegar a ser 40.000 concursos en esta, en esta ciudad. ¿Qué se dice, ¿Qué se dice pronto? Por eso, eh, en fin, tenemos la colaboración público-privada, igual que estamos haciendo con la Judicatura. Después vamos a firmar el Ayuntamiento y el Colegio un acuerdo de colaboración también por primera vez. Eh, en la que bueno, pues vamos a hacer cosas conjuntas, vamos a revisar normativas, se nos van a ceder locales, en fin, eh, eh, algo que facilite desde luego la labor de los abogados eh, eh, en, en estos momentos. Entre todos tenemos que hacer resurgir esta ciudad, eh, guste o no guste o por mucho que se nos ataque, eh, tenemos que hacer resurgir esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene un montón de talento. Eh, entre todos los colegios profesionales eh, subamos casi 400.000 eh, colegiados eh, y titulados superiores eh, superamos el millón eh, de, de personas en, en Madrid, lo cual quiere decir que aquí hay mucho talento y si hay mucho talento hay mucha capacidad de hacer bien las cosas y para eso necesitamos eh, en fin, esta colaboración público-privada, y necesitamos, y no me duelen prendas en decirlo, personas con absoluto liderazgo, como es el caso del alcalde. Y como es el caso también de la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, y de sus consejeros, eh, especialmente queridos para nosotros, es Enrique López. Yo lo digo siempre: la colaboración entre la Consejería de Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid no puede ser mejor. No puede ser mejor. Y yo creo que si sumamos talento, si sumamos liderazgo y si sumamos voluntad, y desde luego este colegio lo tiene, y me consta que los compañeros y las compañeras lo tienen, somos una profesión sacrificada, somos una profesión eh, en la que nos esforzamos a todas horas, en la que no nos importa trabajar fines de semana, eh, fiestas, si todo eso lo combinamos, eh, querido alcalde, eh, estoy seguro de que esta ciudad saldrá muchísimo más fortalecida de lo que estaba antes de la crisis y seguirá siendo de verdad como es el motor de españa y probablemente sea uno de los grandes mot motores de europa nada más por mi parte repetirte el agradecimiento alcalde porque mm, eh, siempre que se te llama acudes eh, y eso de verdad eh, pues es algo que es de eh, de agradecer muy especialmente, como es exactamente el caso de Enrique. Pues muchas gracias. gracias. Uy. Sí, muchos micros encendidos. Bueno, pues llega el momento de escuchar, como acaba de indicar el, el decano José María Alonso, a Enrique López, que es el consejero de Justicia Interior y Víctimas en la Comunidad de Madrid. Eh, alguien que ha compartido otros foros justicia, por supuesto, pero hoy lo hace en calidad de presentador. Y lo que va a hacer es trazar el, el perfil de, de nuestro invitado, del alcalde, por si, por si supiéramos poco. Prepárense, porque en estas presentaciones de perfil siempre salen detalles interesantes, ¿verdad, decano? Muchas gracias. Querido decano de, del Colegio de Abogados de, de Madrid, querido José María, querido amigo, querido alcalde, querido José Luis también, querido amigo, estar en una mesa de amigos eh, da una, una tranquilidad eh, que realmente genera una gran serenidad. Me sumo al resto de, de los saludos que ha hecho el, el estimado señor decano de todos los otros aquí, aquí presentes. Eh, estimados amigos, para mí es un placer estar en esta casa por motivo doble. Primero porque es mi casa, efectivamente. Como bien dice el decano, me siento en mi casa, eh, porque es, también es mi decano, yo soy, estoy colegiado como un ejerciente y además me toca hoy presentar nada más y, y nada menos que al alcalde de Madrid. Ahí, ahí va, ahí queda, nada más y nada menos. Por eso en el placer es doble el poder estar, eh, poder estar aquí y además en un acto tan prestigioso como son los foros del, del ICANN, que han ganado ya una naturaleza de actos absolutamente necesarios. Y de una dimensión institucional indescriptible. Voy a empezar por el tópico. El tópico es que José Luis Martínez Almeida, nuestro alcalde, el alcalde de Madrid, no necesita presentación alguna, lo cual no lo convierte en ningún impresentable, ni mucho menos. A diferencia de otros que llevamos menos tiempo dedicados a las responsabilidades públicas y de carácter público e institucional. En cualquier caso, aunque no deje de ser una pura convención, eh, voy a presentar eh, a, a nuestro alcalde con la convicción de una, una gran admiración y también de una gran amistad. Ayer cuando hacía estas notas eh, me marcaba dos objetivos. Una es ser breve, yo creo, que, yo creo que hay que ser breve cuando se presenta a alguien, y la segunda es que no hace falta contar muchas cosas de alguien para que sea importante, sino que con, cuando eres muy importante, con tres pinceladas de tu vida, se pone de, de manifiesto la grandeza, la magnitud. De, este, de, de un personaje como es José Luis Martínez Almeida. Bien, yo creo que estamos eh, hay personas buenas y buenas personas, pues estamos ante una buena persona buena. Y hay alcaldes buenos y, 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 y buenos alcaldes, pues estamos ante un buen alcalde bueno, estamos ante un buen alcalde y ante un alcalde eh, bueno. Como dije antes, eh, nuestro alcalde es alcalde de la capital de Madrid, de la, de la capital de España, del Reino de España, y es además el portavoz nacional del Partido eh, Popular. Quienes dicen que son dos puestos difíciles de conciliar eh, lo hacen porque no conocen a José Luis, ni su infatigable capacidad de trabajo, ni su tremenda inteligencia, ni su enorme vocación política y de servicio público. Esa doble condición, precisamente eh, la de compatibilizar las responsabilidades institucionales y las de partido, que comparte, por cierto, con muchos representantes políticos eh, españoles, incluidos los más relevantes, él la sustenta en lo que yo he definido tres vectores. Que quiero destacar eh, aquí. El primero de ellos es su sólida formación jurídica. Es abogado del Estado y ha demostrado en muchas ocasiones que es, además, un jurista extraordinario, de una familia en la que la tradición jurídica está muy asentada, aunque su vocación política, para disgustos de quien cree que el feminismo es patrimonio de la izquierda, viene de su madre, precisamente. El segundo vector es su experiencia política y de gestión, porque José Luis, ante todo, de ser alcalde, ha sido portavoz del grupo. De la oposición en la etapa de Manuela Carmena y antes de ser concejal y portavoz municipal fue secretario del Consejo de Gobierno, un puesto clave en la administración regional y director general en el Gobierno de la Comunidad de, de, de Madrid. El tercero de esos vectores, esa tercera nota que yo quiero destacar, es su empatía personal, una virtud que es muy buena para la vida y totalmente necesaria para la política. Porque estamos hablando de una persona fundamentalmente cercana, estamos eh, hablando de alguien que practica la política de la proximidad. Y no porque sea alcalde, que parece que va de suyo, porque serlo en Madrid es difícil, una ciudad tan grande, porque además está demostrada su gran capacidad para el acuerdo, cosecha consensos y así ya lo ha demostrado. Es una persona que dice lo que piensa, pero fundamentalmente piensa muy bien lo que dice, que no es lo mismo. El resultado de esta actuación y esta ecuación vectorial eh, está hoy aquí presente ante ustedes. Un alcalde con la ya popularidad de Tierno Galván, con la cercanía de Álvarez del Manzano, con el empaque de Gallardón y, desde luego, con más sabiduría que Carmena. En resumen, el alcalde perfecto para esta ciudad. Yo, que me considero una persona joven en esto, cuando sea mayor quiero ser y parecer como mi alcalde Martínez Almeida. De momento ya coincidimos en dos cosas. Ambos somos juristas y ambos somos moteros. Todavía recuerdo aquella escena del de alcalde con su moto grabando los, la, la complejidad del, del tráfico de Madrid, los baches, etc. Además, eh, compartimos siglas políticas, aunque discrepamos en nuestros colores. Eh, yo tiro al blanco y él el blanco le añade unas antiestéticas barras rojas. No es poca cosa, aunque nos separen 12 Copas de Europa y un gol en el minuto 94. Pero, todo todo, todo se andará todo se andará. Desde luego, hay personas eh, que saben mucho y entienden poco. Hay personas que saben poco pero lo entienden todo. Eh, José Luis es una persona que sabe mucho y lo entiende todo. Voy a terminar ya porque creo que en una presentación, como dije antes, el presentador no debe ignorar que no es él a quien se ha venido a escuchar. Solo decirles eh, una última cosa. José Luis es el mejor alcalde de España. Lo eligieron los vecinos, pero creo que haciendo bueno aquel lapsus también podría él ser el alcalde que elige a sus vecinos. Porque no tengo ninguna duda de que cualquier español querría que Martínez Almeida fuera su alcalde. José Luis es un buen tipo, es una persona de fiar. Así que escúchenle con atención y, sobre todo, créanle. Muchas gracias. Bueno, pues es el momento de escuchar al, al alcalde, a don José Luis Martínez Almeida, portavoz del Partido Popular, tras esa presentación, que eh, deja un nivel muy alto. <laughs> y adelante, suyo es el micro. Muchas gracias y en primer lugar, muy buenos días a todos, al decano ilustre de Colegio de Abogados, querido. José María, así como al consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, y presentador, aparte de amigo, como ha demostrado con sus palabras, Enrique López, presidente del Consejo de la Abogacía Española Victoria, viceconsejera de la Justicia de la Comunidad, juez de la Cana de Madrid, María Jesús Barco, diputados de la Junta de Gobierno del ICAM, decana de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay. Señoras y señores presentes, Verónica, moderadora, que conociendo a Verónica lo hace muy bien como moderadora, como tú has dicho, pero le gustaría estar también ahí detrás con un micrófono, <laughs> posiblemente, para poder formular preguntas. Como ha indicado el, el decano, es la segunda vez que comparezco ante este foro de justicia. La primera fue precisamente como candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular. Y lo que toca que hacer ahora, ya como alcalde, y de forma obligatoria, desde luego, es agradecer la colaboración extraordinaria que hemos tenido del Colegio de Abogados para la gestión de la pandemia que estamos sufriendo en la Ciudad de Madrid, eh, colaboración que va a, a fructificar en estos convenios que vamos a firmar después, pero también José María, en su condición de presidente de la Unión eh, Interprofesional de aquí de la Ciudad de Madrid, <coughs> tuvimos varias, como se dice ahora, varios teams, varios Zooms, precisamente con todos los decanos de los diferentes colegios profesionales, donde eh, pudimos, tanto desde el ayuntamiento hacer una serie de peticiones de colaboración que se, inmediatamente se ofrecieron, como desde los diferentes colegios, desde luego también eh, la decidida voluntad a contribuir a que Madrid pudiera superar lo antes posible la pandemia que estamos sufriendo, las consecuencias económicas y sociales que estamos afrontando y que van a ser decisivas a lo largo del año que viene. Y agradecer también, como no puede ser de otra manera, eh, al presentador, a Enrique López, que yo creo, insisto, que ha abusado, he abusado de su amistad para, en los términos en los que ha hablado de mí, pero me parecía que nunca un foro de justicia había que traer a alguien que de verdad entendiera y hubiera hecho justicia a lo largo de su vida, que hubiera hecho del derecho su pasión, no ya su modo de vida, sino sobre todo su pasión, y además que ejemplificara esa larga nómina y extraordinaria nómina de servidores públicos que tenemos en España, de la cual eh, Enrique es uno de esos grandes ejemplos. De la situación que tenemos, tanto desde el punto de vista económico-social como sobre todo también desde el punto de vista institucional, vamos a tener que sacarla adelante contando necesariamente con todos esos servidores públicos, tan criticados a veces, tan denostados, pero que les puedo garantizar, que desde luego son una garantía del mejor futuro de España. Y en ese sentido, además, Enrique ha tenido la generosidad de dedicar unos años de su vida como por otra parte también es habitual en países anglosajones sobre todo apartarse de su trayectoria profesional de su vocación inicial para dedicar algunos años de su vida también al servicio público desde la política y por tanto para dignificar el ejercicio de la política y de eso te estamos muy agradecidos porque yo creo que la política en España necesita más que nunca en estos momentos de personas de la talla de la estatura intelectual que no futbolística de Enrique López eh, comparecí comparecí en este Comparecí en este foro como candidato al Ayuntamiento de Madrid en un ejercicio de coherencia y para tratar de desmentir aquello de que los políticos nunca cumplimos lo que decimos y, sobre todo, si es en campaña. Traté una intervención sobre cuatro ejes básicos que eran los que quería que marcara el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en la legislatura del 2019 al 2023. Ejes básicos de actuación que, básicamente, iban precisamente en la línea que ha marcado el decano en su intervención y es en la necesaria colaboración público-privada y en la confianza que debíamos depositar en la sociedad y esa confianza se debía depositar, por ejemplo, a través de una línea de actuación, como era un programa de simplificación y desregulación normativa. No había mejor foro, precisamente, que aquí, donde se dan cita a todos los operadores del derecho para poder explicitarlo. En segundo lugar, establecer fórmulas y mecanismos de colaboración público-privada. En tercer lugar, lo que era la necesaria transformación digital. Y, en cuarto lugar, lo que era consolidar y preservar lo que denominamos el modelo Madrid, uno de cuyos referentes más significativos, sin lugar a dudas, era seguir disminuyendo la presión fiscal como forma de e incentivar la actividad económica. Nosotros estábamos trabajando en estas cuatro líneas de actuación cuando llegó lo que nadie esperábamos, lo que nadie suponíamos y, desde luego, con lo que nadie contaba, que era una pandemia y la situación más dramática a la que nos hemos tenido que enfrentar, desde luego, como nación desde la guerra civil y que todavía vamos a tener que seguir afrontando a lo largo de los próximos años. Por tanto, y antes de entrar específicamente en esas cuatro eh, ejes de actuación que yo había anunciado, antes de hacer aquí, en el mismo foro donde comparecí en el mes de mayo de 2019 una dación de cuentas de qué es lo que está haciendo el gobierno del ayuntamiento de Madrid para cumplir con todos esos compromisos si una pequeña reflexión de lo que nos ha sucedido y una reflexión también acerca o eh, la proyección de lo que queremos o cómo queremos afrontar ese futuro desde el ayuntamiento de Madrid en necesaria colaboración además con el gobierno de la comunidad de Madrid creo que respecto de la pandemia poco más hay que añadir eh, respecto a lo que nos ha sucedido respecto de una ciudad que sufrió como pocas ciudades han sufrido en el mundo de una ciudad que resistió como pocas ciudades han resistido en el mundo de un conjunto de madrileños que demostraron una entereza y una ejemplaridad absoluta y, por tanto, de una ciudad que ha demostrado que tiene una sociedad a la altura de cualquier reto podramático que sea que se nos pueda poner en nuestro camino. Desde ese punto de vista, en el Ayuntamiento, nosotros entendimos que, careciendo de las competencias más importantes para poder combatir una pandemia y que básicamente se residían en la Comunidad de Madrid, y por cierto, hay que aprovechar para felicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid porque creo que ha sido un ejemplo y la demostración viva y práctica de que cuando se toman las decisiones en función de criterios sanitarios, criterios técnicos, y ahí hay una cúpula en la Consejería de Sanidad que merece todo nuestro reconocimiento, y una voluntad política férrea de determinación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha permitido que aquello que parecía imposible, que era combinar y encontrar el punto de equilibrio entre la mejor práctica sanitaria y la continuación de la actividad económica, era posible. Y en ese sentido, creo que en la Comunidad de Madrid se ha sido un oasis, porque ha sido el lugar donde se ha permitido que, dentro de las condiciones que vivíamos, se pueda seguir manteniendo una actividad económica razonable, pero al mismo tiempo se puedan seguir bajando los números. Pero, como digo, como no teníamos esas competencias, nosotros lo que quisimos es ejercer la competencia simbólica más importante que tenemos, que es la competencia de la cercanía. Lo decía Enrique, no solo por mí, el alcalde de Madrid, sino yo creo que, en general, cualquiera que debe ser alcalde sabe perfectamente que tiene que ser cercano, que tiene que ser empático, que somos los que mejor conocemos. Los problemas que no son los más grandes problemas que puede resolver un gobierno, pero que sí son aquellos problemas que resuelven los problemas de los ciudadanos cada vez que ponen un pie fuera de sus casas. Y esa competencia de cercanía era necesaria para generar confianza e incertidumbre en los maileños, para decirle a los maileños que desde las instituciones íbamos a estar a su lado, que íbamos desde luego a acompañarles en esta tortuosa travesía que nos había tocado pasar y que estábamos seguros de que teníamos que estar a la altura del comportamiento que ellos iban a tener. Pero al mismo tiempo también empezamos a pensar en el futuro, empezamos a pensar cómo debemos salir de esta situación y entendimos que era a través de dos vías diferentes. En primer lugar, desde un punto de vista político, los maileños tenían que saber que si ellos habían hecho un esfuerzo admirable, que se habían comportado con una entereza ejemplar, nosotros teníamos que estar a la altura de ese comportamiento y de esa entereza. Nosotros teníamos que estar a la altura de los sacrificios que le habíamos pedido a los maileños. Les habíamos pedido de un día para otro que cambiaran completamente su modus vivendi, que pasáramos de ser una sociedad absolutamente abierta a una sociedad que le gustaba vivir en la calle, una sociedad que disfrutaba enormemente de esta ciudad, a una sociedad que tenía que estar recluida en su inmensa mayoría en sus casas, salvo a Aquellos que estaban en primera línea de combate, arriesgando sus vidas, por cierto, por salvar las nuestras, y que al mismo tiempo, por tanto, nosotros desde las instituciones teníamos que ser conscientes, teníamos que tener la sensibilidad suficiente para entender que debíamos transmitir un mensaje precisamente desde el Ayuntamiento de Madrid en ese sentido de unidad. Y hubo un esfuerzo y una generosidad por parte de todos los grupos municipales que, desde el punto de vista político, transmitió un mensaje claro a toda la ciudadanía. Si grupos municipales tan distintos, tan diferentes como los que están en el Ayuntamiento, desde más Madrid, por un arco por una parte del arco ideológico hasta Vox, por la otra parte del arco ideológico somos capaces de pactar por unanimidad 352 medidas que conforman los denominados acuerdos de la villa, insisto, por unanimidad, parece complicado que cinco grupos municipales tan distintos pacten por unanimidad 352 medidas que dibujan en gran medida el futuro de la ciudad, pero que sobre todo tenían ese valor simbólico importante de transmitir a los maileños, que desde la política, en este caso, estábamos para ayudar y en este caso estábamos también para encontrar soluciones y está vamos para transmitir la eh, convicción y la confianza en que todos juntos podíamos vencer la batalla que se nos estaba presentando por delante, pero al mismo tiempo esto no podía ignorar a la sociedad, esto no podía ignorar obviamente que este esfuerzo no le correspondía a la política entendida de manera aislada, sino que le, entendía, le correspondía al conjunto de la sociedad, o dicho de otra manera, que no es la sociedad la que forma parte de la política, es la política la que forma parte de la sociedad y por tanto no es la política la que tiene que absorber a la sociedad, sino es la sociedad la que tiene en su caso que absorber a la política y desde ese punto de vista establecimos un modelo de colaboración público-privado, que nosotros denominamos una asociación que denominamos Madrid Futuro compuesta por la mayor parte de las empresas que actúan en el ámbito de la Comunidad de Madrid eh, y de empresas importantes, pero también de asociaciones de, y fundaciones como Cotec o sencillamente asociaciones como Cáritas, porque lo que teníamos claro como sociedad es que si queremos salir más cohesionados, si queremos salir más fuertes, no hemos salido más fuertes todavía, por cierto, no hemos salido más fuertes, pero se puede salir más fuerte, lo que pasa es que eso requiere no únicamente anuncios y propaganda, sino requiere políticas serias y decisiones comprometidas, si queríamos salir más fuertes, teníamos que hacerlo también desde el punto de vista de que esto no podía originar una mayor brecha social, de que esto no podía originar... Un caldo de cultivo como se produjo en el año 2008, en la crisis del año 2008 al 2013, que está en el origen también ese caldo de cultivo de la crisis social, de la desestabilización del marco institucional que tenemos en estos momentos en España y que, por tanto, no solo era una cuestión de justicia hacia los ciudadanos, sino que si somos capaces de salir más cohesionados y más fuertes como sociedad, también seremos capaces de volver a esa estabilidad y ese marco institucional en el cual nos representamos la inmensa mayoría de los españoles. Estoy absolutamente seguro que nos representamos la inmensa mayoría de los españoles. Que consiste, si hubiera que resumirlo, en una cuestión tan simple como que pensando diferente podemos convivir juntos y que el problema no es que haya diferencias, sino el problema sea el día que no pueda haber diferencias y no se pueda pensar distinto en España. Y ahí es donde no nos podemos permitir llegar. De esa forma, nosotros entendimos además que junto con esos acuerdos de la Villa desde el punto de vista político, junto con ese marco de colaboración público-privada que era Madrid Futuro, nosotros lo que asumimos también es un compromiso desde el Ayuntamiento de Madrid junto con la Comunidad de Madrid en la continuación profunda y mejora de las políticas que han permitido, sin lugar a dudas, que Madrid sea la comunidad autónoma más libre, más abierta, más dinámica y más próspera que hay en España. Que por primera vez eh, en la historia reciente de España seamos la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta, por ejemplo, que solo tenemos un millón y medio menos de habitantes que Cataluña, lo cual no es precisamente un factor que pueda inclinar la balanza a nuestro lado y en la cual, si me permiten, no es una cuestión de casualidad, es una cuestión de causalidad. La causalidad de una serie de políticas más mantenidas en el tiempo porque han permitido generar la confianza suficiente en la sociedad madrileña para saber que aquí cada uno puede llegar donde quiera llegar, que cada uno tiene la libertad y la capacidad de poder decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, qué proyectos personales, qué proyectos profesionales quiere emprender. Y por tanto que es una, una región que tiene una serie de políticas marcadas y continuadas en el tiempo que eh, hay que transmitir abiertamente, no se van a tocar. No se van a tocar. El modelo Madrid no se va a tocar. No van a poder ni con Madrid ni con los maileños. No vamos a ser rehenes ni moneda de cambio de ningún tipo de cambalache ni de ningún tipo de pacto y acuerdo político. Nosotros no queremos ser más que nadie pero tampoco menos. Nosotros no aspiramos a más que nadie desde el punto de vista político-institucional, pero lo que sí aspiramos es que desde luego los ciudadanos de Madrid puedan en libertad y dentro del marco constitucional que tenemos y el Estado de Autonomías es elegir cuál es el modelo de desenvolvimiento económico, social, cuál es el modelo de estabilidad institucional que ellos tienen. Y cuando se dice que es, que es el efecto capital, el efecto capital es el mismo desde hace 400 años. Y hace 35 años Madrid era la cuarta comunidad autónoma en Producto Interior Bruto en España y ahora somos la primera. Y seguimos siendo la capital, que yo sepa, igual que hace 35 años. Por tanto, nosotros lo único que hemos hecho es aprovechar el marco del Estado de las Autonomías, las mismas posibilidades que tiene cualquier otra región en España, eso sí para establecer una serie de políticas continuadas, estables en el tiempo y dirigidas sobre todo no a potenciar la política, no a potenciar el poder de las instituciones, sino a potenciar la capacidad de la sociedad de decidir por sí misma cuál es su mejor futuro. Y por eso digo que ese es el proyecto en el que también estamos embarcados junto con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y por eso también digo aquí y ahora que vamos a atravesar tiempos muy turbulentos, muy difíciles y muy complicados. Pero estoy seguro de que Madrid va a ser la primera comunidad autónoma que va a poder afrontar en las mejores condiciones esta crisis y que Madrid va a ser la primera comunidad autónoma que va a poder salir de esta crisis y si Madrid sale de esta crisis España va a verse beneficiada. Si Madrid tira para arriba, España tira para arriba. El que piense que beneficia al conjunto de España perjudicando a Madrid se está equivocando gravemente y sobre todo está causando un perjuicio grave al conjunto de los ciudadanos, no solo de Madrid, sino de España. Por tanto, esas son las guías de actuación que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Estabilidad política, capacidad de llegar a acuerdos y consensos que transmitan credibilidad y confianza a los ciudadanos, colaboración público-privada a través de instrumentos como Madrid Futuro, pero también... Y, en, y por último, la continuación de un modelo político, institucional, económico, social, cultural, que se ha demostrado de éxito. De los errores hay que desentenderse lo antes posible, de los aciertos hay que revisarlos continuamente para poder seguir profundizando en esos aciertos, poder seguir mejorando en esas políticas. Esta es la forma en que tenemos que afrontar el futuro, como les he indicado. Y ahora, si me permiten, pasemos pues, a esa dación de cuentas acerca de cuáles eran las líneas principales de actuación que yo expuse aquí como candidato a la alcaldía de Madrid y que hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, hablaba de ese proceso de simplificación, de ese proceso incluso de desregulación, con el cual vamos a contar con la colaboración también del Colegio de Abogados. No se puede hacer en abstracto desde una institución, sino que necesariamente tenemos que contar con el conjunto de los operadores jurídicos. Somos conscientes de lo farragosos que que son las normas que emanan de las instituciones, de los farragosas que son las normas que se mantienen indebidamente en el tiempo y, por tanto, que teníamos que hacer un esfuerzo extraordinario. Esto en la política siempre hay que dar un titular. ¿no? El titular que podríamos dar es que tenemos aproximadamente 123 normas de todas las características en el Ayuntamiento de Madrid y, por ser absolutamente preciso y dar el dato correcto, en este caso lo que pretendemos es que apenas se queden la mitad de esas normas y, por tanto, que apenas permanezcan 65 normas. Fue una ...que se aprobó justo antes de la pandemia, en una Junta de Gobierno del mes de febrero de este año, que hemos ido profundizando y que ya en la Junta de Gobierno que celebramos ayer en el Ayuntamiento de Madrid y en lo que es el plan de revisión normativa que todos los años tenemos que hacer, ha cristalizado en que precisamente a lo largo del año que viene aspiramos ya a que se produzca la devaluación de más de 20 normas. Esto no es un capricho ni una decisión aventurada, sino es fruto de la reflexión acerca de la necesidad de dotar de la mayor seguridad jurídica posible y, por tanto, de la generación de las condiciones para que todos aquellos que quieran venir a la ciudad de Madrid tengan claro el marco normativo, tengan una cierta predeterminación en cuanto a la respuesta que desde el Ayuntamiento vamos a dar a las distintas peticiones o pretensiones que se puedan ejercer, por tanto que no pueda pasar que ante dos pretensiones idénticas se puedan dar respuestas diferentes circunstancias, insisto, no es achacable como muchas veces se dice al personal público, sino a la propia eh, incongruencia de las normas municipales que tenemos en estos momentos y por tanto respecto de esa primera línea de actuación que nos parecía extraordinariamente importante porque forma parte de lo que nos llamamos ese modelo Madrid. El modelo Madrid no es solo la baja presión fiscal, por cierto, el que piense, el que piense que por tocar la presión fiscal en la Comunidad de Madrid se va a beneficiar a otras comunidades autónomas se equivoca. El tema fiscal es una pequeña parte de lo que es el conjunto de las políticas que se han puesto en Madrid en marcha desde hace mucho tiempo. Forma parte inseparable, como digo, de la estabilidad política, forma parte inseparable de ese marco regulatorio que es abierto y que es amigable para todos aquellos que quieran venir y establecerse en la Comunidad de Madrid. Forma parte de esa mentalidad de beneficiar en todo momento la actuación de la sociedad. No es ni siquiera la pieza principal del modelo Madrid. Es una pieza más, importante, pero es una pieza más. Por eso digo que, aunque se llegara a tocar esa subida de impuestos, no es armonización fiscal, es subida de impuestos. Ni siquiera esto beneficiaría a todos aquellos que se están quejando, pero insisto, retomando el hilo, que volvemos en ese proceso de simplificación, incluso de desregulación, que lo que pretende es ahondar y mejorar en esa situación en la que se encuentra la Ciudad de Madrid respecto de todos aquellos que quieran venir aquí a operar en las diferentes circunstancias. En segundo lugar, nosotros hablamos necesariamente de la transformación digital y de la sostenibilidad. Eran cuestiones importantes, eran cuestiones que teníamos que abordar. Después de la pandemia son cuestiones absolutamente urgentes, Es decir, ya no o no se pueden dilatar determinadas decisiones. La pandemia nos ha enseñado, por un lado, la crudeza de situaciones a las que nos tenemos que enfrentar y que nunca pensamos que debíamos hacerlo, pero, en segundo lugar, sobre todo, es que una vez que ha llegado puede volver a llegar. Y lo estamos viendo, ha habido una segunda ola, nadie puede descartar que haya una tercera ola, pero al mismo tiempo nadie puede descartar que volvamos a pasar por situaciones de estas características. Y tenemos que estar más y mejor preparados que en esta ocasión. Y eso pasa en el ámbito de las grandes ciudades, que siguen jugando un papel fundamental y determinante y que cada vez en un entorno global como el que vivimos van a tener mayor peso. Ya prácticamente más del 70% de la población mundial se agrupa en torno a las grandes ciudades. Y por tanto eso quiere decir que tenemos que avanzar en estas dos cuestiones, tanto en la transformación digital como forma de mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte del ayuntamiento de madrid, pero en segundo lugar, y también particularmente importante, porque es un servicio a la sociedad, nosotros tenemos que conseguir ser proveedores de servicios a la sociedad. nosotros tenemos que conseguir anticiparnos, a darles soluciones a los ciudadanos, a problemas que ni siquiera conocen que pueden tener, como ya se hace, por otra parte, en gran parte del sector privado. nosotros tenemos que acomodarnos y asemejarnos en esto, y eso es lo único, y eso solo lo podemos hacer a través de esa digitalización. Digitalización y transformación digital. Asumimos un compromiso que era la creación de una oficina digital dependiente directamente de la alcaldía. No es habitual que en los ayuntamientos haya organismos que dependan directamente de la alcaldía. En este caso lo hicimos sencillamente porque entendimos que en una estructura como una administración como es el Ayuntamiento de Madrid había que mandar un mensaje jerárquico y transversal. Por tanto, un mensaje de prioridad, un mensaje de esto es una prioridad que tiene que impregnar toda la organización de arriba abajo. Esto es un mensaje transversal que tiene que impregnar a todas las áreas, servicios y distritos del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente, cumplimos nuestro compromiso, creamos esa oficina digital que ya está en marcha, hemos renovado todas las estructuras informáticas del Ayuntamiento de Madrid para agilizar el proceso de toma de decisiones y para que efectivamente en el futuro eh, podamos, en este, podamos en esta línea, desde luego, generar esa... esa consideración de proveedor de servicios. Al mismo tiempo que en el ámbito de la sostenibilidad, nosotros adoptamos una estrategia de sostenibilidad ambiental denominada Madrid 360 con 185 con 194 medidas que no abarcan únicamente lo relativo a la calidad del aire. La calidad del aire en Madrid es una eh, cuestión absolutamente reduccionista desde el punto de vista de los problemas de sostenibilidad que tenemos. Es una parte importante y un problema grave que nadie puede negar, pero teníamos que afrontar una estrategia que abarcará todas las fuentes de contaminación que hay en la Ciudad de Madrid, así como toda la estrategia tanto de mitigación como de adaptación a las consecuencias del cambio climático que se está produciendo. Y en eso consiste esa estrategia de sostenibilidad ambiental que, por ejemplo, ha permitido que por primera vez en la ciudad de Madrid haya líneas de transporte público gratuitos, como son esas dos líneas, dos líneas doble cero. Doble cero, porque cero emisiones y cero coste para los usuarios, o que por otra parte se hayan lanzado ya líneas de renovación de, flot, de las calderas de carbón o de las calderas de gasóleo. Nosotros lo manteníamos en aquel foro en mayo de 2019. El problema no era Madrid central, sino que todo Madrid es central, decíamos. ¿Por qué? Porque había que hacer una estrategia global que afectara no solo al Distrito Centro, sino al conjunto de los 21 distritos. Todos tenemos derecho a respirar la misma calidad del aire, todos tenemos derecho a tener las mismas condiciones de sostenibilidad, con independencia del lugar de la ciudad en la que residamos. En tercer lugar, nosotros también asumimos un compromiso precisamente con el ámbito de lo que era mantener una presión fiscal baja en la Ciudad de Madrid y que nosotros nos comprometíamos a que esos 365 millones en que había subido la presión fiscal durante los cuatro años de gobierno de la izquierda en la Ciudad de Madrid a revertirlos y, en la medida de posible, incluso ir por encima de esos 365 millones en incentivos fiscales. Y estamos cumpliendo eso, porque en nuestro primer presupuesto, en el que aprobamos para este año 2020, nosotros ya introdujimos eh, nosotros ya introdujimos incentivos fiscales por valor de más de 90 millones de euros. Tocamos el impuesto sobre bienes inmuebles, tocamos el impuesto de plusvalías, tocamos determinadas tasas que había en el Ayuntamiento de Madrid y habíamos empezado a cumplir con ese compromiso electoral, pero eh, se cruzó la pandemia. Nosotros... En medio de la pandemia o al principio de la pandemia entendimos también que no únicamente íbamos a tener eh, o sufrir una situación sanitaria y una situación de mortalidad como la que desgraciadamente hemos sufrido, sino que además íbamos a tener que afrontar una crisis económica de proporciones desconocidas absolutamente, es absolutamente desconocido para España que el año que viene el producto interior bruto vaya a bajar por, por encima de 10 puntos. Hay que tener en cuenta que la anterior crisis económica durante cinco años prácticamente desde el 2008 al 2013, que fue el punto más álgido de la crisis económica, no alcanzó una reducción de cuatro puntos del Producto Interior Bruto. Pues bien, en este caso, en un año, más de diez puntos del Producto Interior Bruto va a bajar. Nosotros, en fecha tan temprana como el 10 de marzo, el 10 de marzo, antes de la declaración del Estado de Alarma, en Junta de Gobierno Extraordinaria, ya introdujimos un paquete de incentivos fiscales por valor de más de 60 millones de euros, dirigido a aquellos sectores que en aquel momento preveíamos que iban a ser los más duramente castigados y, fundamentalmente, en la Ciudad de Madrid, el sector servicios, el sector comercial de restauración, en definitiva, también el sector turístico. Y eso... Lo hicimos en el 10 de marzo, pero para el año que viene nosotros hemos presentado nuestro proyecto de ordenanzas fiscales que también prevé una reducción del desincentivo de fiscal de la presión fiscal en la ciudad de Madrid de más de 105 millones de euros. Porque entendemos, entendemos que precisamente dinamizar y generar las condiciones en estos momentos para que todos aquellos que puedan sobrevivir. Tengan la capacidad de poder hacerlo y no sea una traba que desde las administraciones aumentemos o mantengamos la presión impositiva, debemos hacerlo. Porque conceptualmente la política fiscal no es gasto público, es inversión pública, como cualquier otra inversión, forma parte de la política económica. Uno puede determinar sus recursos para el gasto público, los puede determinar o bien para hacer el plane de zapatero o bien para que en este caso todos aquellos que cada día tengan que abrir la persiana y duden en abrir la persiana, nosotros les generemos las condiciones desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista regulatorio y de confianza en la actuación del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para que las sigan abriendo las persianas. Y por tanto, cuando se dice que la política fiscal son regalos, no, forma parte de la política económica y es una decisión de gasto barra inversión pública tan lícita y legítima como cualquier otra de las que habitualmente se consideran como hacer un, a, un centro de mayores, como hacer el nudo norte, como hacer el soterramiento de la 5 o como mantener una serie de recursos destinados al público. En este caso, para nosotros es prioritario que el pequeño y mediano comercio, el sector comercial que tanto está sufriendo y está siendo tan castigado por la crisis en la Ciudad de Madrid, que el sector turístico, y hemos aprobado hoy en Junta de Gobierno una rebaja adicional. A los, a los hoteles de Madrid hemos aprobado hoy, en Junta de Gobierno Extraordinaria, una rebaja adicional de impuestos para el año que viene, porque somos conscientes de que el sector hotelero lo está pasando francamente mal. Somos conscientes de que nuestra capacidad en este sentido también es limitada, pero somos conscientes de la capacidad simbólica que tiene el Ayuntamiento de Madrid el ayuntamiento de madrid sí creo que a lo largo de todos estos meses ha ganado en simbolismo ha ganado en legitimidad frente a los ciudadanos ha ganado en la capacidad de transmitir mensajes y en esta línea nosotros entendemos que un mensaje que tenemos que transmitir es ayudar al sector hotelero fundamental para la economía española y por tanto junto al gobierno extraordinario hemos aprobado un nuevo paquete de bonificaciones fiscales dirigido específicamente pero por eso porque es una decisión de política económica, no de política fiscal, y es una decisión de gasto barra inversión pública, como puede ser cualquier otra en el ámbito de decisión. Y para el año que viene, como decía, habíamos ahondado en ese paquete de incentivos fiscales por valor de más de 100 millones de euros. Y la cuarta línea de actuación, la colaboración público-privada, y por tanto la puesta a disposición de todos los recursos del ayuntamiento al servicio de la sociedad madrileña. Insisto, como vamos a hacer ahora con la firma de este convenio, entendemos que colaborar con la institución. Profesional prácticamente más antigua que tenemos, desde el año 1592, si no me equivoco. 98, desde el año 1598, la corporación profesional más amplia de cualesquiera que haya en Europa, con el prestigio, la trayectoria que tiene el Colegio de Abogados, es de es obligatorio para el Ayuntamiento de Madrid. Y al igual que con el Colegio de Abogados, con todos los sectores y todo el conjunto de la sociedad y, por tanto, estrechar las relaciones, acabar con esa tradicional desconfianza que hay, no de la sociedad hacia la política sino de la política hacia la sociedad. El problema no es que la sociedad desconfíe de nosotros. El problema es que nosotros desconfiamos muchas veces de la sociedad, de la capacidad de la sociedad, del empuje que tiene la sociedad española. Que muchas veces la mejor forma de controlar a la sociedad es desconfiar de ella y, por tanto, mantenerla al margen de los mecanismos de decisión que tomamos en el día a día de los que tenemos responsabilidades institucionales. Y en esas son las cuatro líneas que estamos trabajando. Nos queda todavía dos años y medio por delante de mandato, dos años y medio muy duros, dos años y medio que van a ser eh, extraordinariamente difíciles para el conjunto de la sociedad española, particularmente para el conjunto de la sociedad madrileña, pero me, digo, me quedo ya como resumen final con lo que ha dicho el decano al acabar su intervención. Con el esfuerzo de todos y con el empuje que tiene una ciudad como Madrid, estoy seguro de que saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, tenemos ahora unos minutos para, para responder a las preguntas que nos llegan por parte de asociados. Hay preguntas también por parte de prensa, dada la trinidad de su currículum. Como abogado del Estado hay algunas, también como alcalde, como portavoz del Partido Popular. Y, por supuesto, queremos conocer la opinión del decano de varios temas de, de actualidad y, de, por supuesto, del, del consejero de, de Justicia Interior y Víctimas. Bueno, sí, este es el menú. Eh, eh, sí, alcalde, cuando ha dicho que yo preferiría estar ahí con el micro, que yo el micro lo tengo aquí, así que no se preocupe que las preguntas las vamos a poder hacer. En primer lugar, eh, vamos a dar voz a los asociados, Foro Justicia, siempre primero ellos, y eh, bueno, le, le plantean eh, uno de los colectivos que ha estado en primera línea durante la pandemia, pero que quizá menos reconocimiento ha recibido es el de la Abogacía de Oficio. Como abogado del Estado, como jurista, ¿cómo valora la labor de estos abogados y abogadas de oficio que han estado sin parar? Ellos tampoco han parado durante la pandemia. Pues es de, de esos eh, colectivos que ha habido efectivamente durante la pandemia, porque siempre hemos hablado y con toda la razón del mundo, ¿eh? hemos hablado de los sanitarios, de los que estaban en los hospitales jugándose la vida, o hemos hablado de los servicios públicos, en mi caso municipales, como podían ser Samur Bomberos, Policía Municipal, o, el, o los conductores de la empresa municipal de transportes, incluso se ha hablado mucho de las cajeras y los reponedores de los supermercados, sobre todo recordando esas escenas iniciales, ¿no? cuando parecía que se apoderaba el pánico y que se acababa el papel higiénico en en las superficies comerciales, por cierto, haciendo un inciso, lo, se lo pregunté a los responsables de una gran cadena de distribución, ¿por qué la fijación con el papel higiénico? Y me dijeron, muy sencillo porque en los metros lineales de los estantes ocupa mucho espacio, por tanto al ocupar mucho espacio ahí y en los almacenes nosotros no tenemos demasiado stock, es decir si se acaba se ve muy pronto que se acaba y es muy difícil reemplazarlo, pero no hubo ningún problema luego de suministro porque lo llevábamos pero inmediatamente, lo pero al final las explicaciones son más sencillas de lo que uno cree, al final son más sencillas de lo que uno cree, pero aparte de eso por eso digo que el colectivo de los abogados de oficio es un colectivo que debe tener todo nuestro reconocimiento, porque cuando salir a la calle era ponerse en peligro, cuando salir a la calle era asumir un riesgo cierto en mitad de lo peor de esta pandemia, los abogados de oficio tampoco dudaron en ningún momento en cumplir hasta más allá de su deber con las deberes y obligaciones profesionales que tienen. Yo creo que en un Estado de Derecho, además, hay una cuestión que es fundamental. Si de verdad somos un Estado de Derecho, es esencial que todo aquel que tenga eh, derecho a una asistencia letrada pueda disponer de la misma con independencia de los recursos económicos que en su caso en cada momento pudiera tener. Por eso el homenaje, el reconocimiento y la admiración también hacia el colectivo de los abogados de oficio. No solo por lo que han hecho durante esta pandemia, sino por lo que contribuyen al adecuado funcionamiento del estado de derecho, pero en segundo lugar, desde luego, en esta pandemia que en lo peor de la misma no dudaron en salir a la calle siempre que era necesario. Gracias. Una para el decano. Eh, por supuesto, puede apuntar lo que quiera el señor alcalde o el consejero, pero sí que le, le plantean que, teniendo en cuenta que el Colegio de Abogados, hoy en el día que se firma ese primer convenio de colaboración con el Ayuntamiento, importantísimo, como ha comentado tanto el alcalde como el decano, colectivo profesional más grande de Europa, ¿qué acciones va a poner en marcha el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, para esa reactivación económica de Madrid, ese resurgir del que ha hablado antes en su presentación? Bueno… Eh... Como, como he señalado, eh, en primer lugar lo que vamos a hacer es colaborar con el eh, Ayuntamiento de Madrid en lo que es la reforma de, eh, o la revisión de toda la normativa eh, municipal para que eh, pueda ser mucho más flexible, para que abrir un negocio sea mucho más fácil, eh, para que eliminemos trabas que, eh, que, que puedan suponer al, al desarrollo. En segundo lugar, eh, eh, lo he dicho antes, eh, la colaboración con la Judicatura de Madrid eh, es, está siendo absolutamente fundamental. Eh, porque además estamos hablando en algo que yo insisto muchas veces, que es de tú a tú. Es decir, nosotros no somos, eh, eh, me molesta mucho, pero no somos colaboradores de la Administración de Justicia, somos parte integrante de la Administración de Justicia como los demás operadores. Y en este momento eh, estamos trabajando, además con una visión muy práctica, que es lo que más me ha gustado de mis conversaciones con, con, con la Judicatura, que su visión es práctica, que su visión es la de actuar como motor para impulsar la reactivación y para decirnos a nosotros, bueno, Tenéis que cambiar estas cosas para que nosotros podamos actuar de otra manera y nosotros le decimos vosotros o vosotras tenéis que actuar de esta otra manera para que podamos sacar adelante eh, la economía. Y yo creo, porque repito, uno de los grandísimos problemas que vamos a afrontar, además de las de los cuestiones laborales, va a ser el de la eh, subsistencia de muchísimas empresas. De muchísimas empresas. Que a lo mejor se pueden salvar eh, si eh, trabajamos rápido. Si los procedimientos de renegociación previa eh, funcionan de una manera adecuada y, por tanto, seguimos modelos, no tenemos que reinventar la rueda. Esto ya funciona perfectamente bien en Holanda, funciona bien en el Reino Unido. Si eso lo hacemos bien, yo estoy convencido que podemos, que podemos solucionar mucho tema. Tercero, el compromiso del colegio en algo que ha enseñado el alcalde, que es la digitalización. Nosotros estamos trabajando eh, y también lo está haciendo. Eh, el consejo general de la abogacía española para eh, proporcionar al mayor número de abogados medios telemáticos a ayudarles en el desarrollo de páginas web eh, a ayudarles en, el, eh, en su capacidad comercial es decir eh, en aquellos casos eh, eh, en que eh, más que darles pescado, enseñarles a pescar. Y yo creo que en esto estamos muy, muy, muy de acuerdo la, la comunidad, eh, eh, el ayuntamiento y, y, y el colegio. Y por supuesto se ha mencionado el turno de oficio. El turno de oficio tiene que seguir eh, eh, haciendo la labor que viene haciendo, importantísima. Se están solucionando algunos problemas que teníamos, como era el problema de la... Eh, asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas, lo cual es un contrasentido, que si las personas jurídicas son penalmente responsables desde la última reforma del Código Penal, no se pagará a los abogados. Ningún abogado ni abogada va a trabajar de gratis. Eso es algo que es evidente. Y necesitamos, y en eso me dirijo específicamente a mi consejero, que se revisen los baremos. Se están subiendo eh, los, eh, las retribuciones de los funcionarios. Eh, y eh, los baremos no pueden seguir eh, en la situación en la que se encuentran. Yo comprendo que podemos tener problemas presupuestarios. No me he visto el programa eh, o del Ministerio de Justicia, pero espero que se invierta de una vez en justicia. Espero, porque la justicia es un motor económico absoluto y los jueces tienen que estar bien pagados, los fiscales tienen que estar bien pagados, tienen que tener medios y los abogados tienen que estar bien retribuidos. Motor económico, la justicia y carta de los Reyes Magos hecha ya también, decano, con esa inversión en justicia. No, no es carta de los Reyes Magos, lo vamos a pelear a muerte. Muy bien, claro que mis hijas hacen lo mismo con su carta. ¿eh? Eh, las cartas de los Reyes se pelean a muerte, por supuesto que sí. Bueno, vamos a más cuestiones eh, como alcalde, cuestiones que tienen que ver con las restricciones que son necesarias para que afrontemos esta Navidad con seguridad, eh, con lo que ha costado llegar a estas cifras que todavía son altas de incidencia, pero que no son las eh, extremadamente preocupantes que teníamos hace tan solo dos meses. Este pasado fin de semana hubo imágenes que han suscitado mucha polémica en la calle preciados, aglomeraciones. Las compras son necesarias para que el comercio siga vivo, las aglomeraciones son indeseables porque son peligrosas. Eh, esa es la polémica de la semana pasada. Ahora viene el puente, que es verdad que con, con las restricciones de movilidad que ya conocen, pero se pueden volver a dar. ¿Cuál va a ser la, la actuación del ayuntamiento? No sé si hubo cierta negligencia la semana pasada que permitió esas aglomeraciones y ¿cuál va a ser la medida que se tome este fin de semana y hasta que llegue Navidad? Eh, cierto es, en primer lugar, por empezar, eh, por donde tú has hecho una expresión, cifras altas de incidencia. Eso es indiscutible. Y por tanto, todos tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que las cifras han bajado, han bajado de manera consistente a lo largo de las últimas semanas, gracias a las medidas de la Comunidad de Madrid, esto no nos debe invitar al optimismo bajo ningún concepto, nos debe invitar a la esperanza de que si seguimos trabajando por la misma línea podremos vencer esta pandemia, pero no nos tiene que hacer bajar la guardia ni hacernos confiar, lo peor que nos puede pasar es que nosotros mismos, los ciudadanos, nos acabemos confiando y, por tanto, acabemos eh, obviando algunas de las normas, el respeto y el cumplimiento de algunas de las normas que se nos marcan por las autoridades sanitarias. Por tanto, sí, invitan a la esperanza las cifras, pero son cifras altas todavía cuando estamos hablando del entorno de los 220 casos por cada 100.000 habitantes en la ciudad de Madrid, todo ello sin perjuicio de que la incidencia a siete días está por debajo del 50%, lo cual dice que seguimos trabajando en la línea adecuada. En relación con las aglomeraciones que eh, hubo la semana pasada, se produjeron dos factores determinantes. En primer lugar, el Black Friday y, por tanto, la necesidad de salir a comprar, a, a, a comprar desde el punto de vista de que es un fin de semana que precisamente está orientado a eso. Y, en segundo lugar, además, por la cercanía a las Navidades. Y, en segundo lugar, obviamente, por la inauguración de las luces navideñas del Ayuntamiento de Madrid. No son buenas las aglomeraciones. No, no son buenas las aglomeraciones como imagen, como mensaje. Es decir, hay que reconocer que cuando se está en la calle y se está con la mascarilla se minimiza considerablemente, muy considerablemente el riesgo. Para mí el principal riesgo que hay de esas aglomeraciones es pensar que hemos vuelto a nuestra vida normal, por tanto pensar que podemos confiarnos, que no pasa nada, que al final el virus ya ha sido vencido, cuando eso no puede ser de ninguna manera. El dispositivo de seguridad no falló, es decir, el dispositivo de seguridad funcionó en los términos que se habían fijado en los protocolos de la... Policía Municipal. ¿Por qué digo esto? Porque, en cuanto a lo que son limitación de aforos en los espacios y en, en las vías públicas, y aquí. Eh, Enrique seguro que sabe más que yo desde el punto de vista del derecho, pero lo cierto es que se pueden limitar los aforos en este momento por razones de seguridad y, entre otras cosas, porque estamos en alerta antiterrorista. Pero la normativa del Gobierno de la Nación en relación con la utilización de espacios públicos no permite limitar que una persona pueda ir por la calle sencillamente por la razón del COVID. Por tanto, nosotros activamos determinadas medidas, fundamentalmente la limitación de acceso a la puerta del sol, o en su caso pusimos Carmen y Preciados de un solo sentido, cuando la Policía Municipal entendió por razones de seguridad que dada la concentración de personas que había y en previsión de la situación que vivimos de alarma antiterrorista, que tenía que adoptarse esa medida. Pero, desde luego, desde el punto de vista del COVID, yo lo que le digo a los maileños es, uno, no voy a decir que no vayan al centro, yo no voy a decir que no vayan a alguna parte de la ciudad siempre que cumpla la normativa adecuada, dos, que en este puente es un puente amplio, es un puente largo, todos sabemos cuáles son las horas y los días en los que habitualmente hay más aglomeraciones, que en la medida de lo posible nos podamos distribuir eh, a lo largo de todos estos días del puente, si es que se quiere ir al centro, se quiere ir a ver la iluminación la iluminación navideña y sobre todo que tenemos de responsabilidad individual pero ya digo no hubo negligencia por parte en ningún momento yo creo de las autoridades en este caso de ninguna administración lo que sí es cierto es que la, la limitación de aforo en espacios y vías públicas solo se puede hacer por razones de seguridad pero no se puede hacer porque entendamos que esa aglomeración desde el punto de vista del covid es peligrosa y desde luego lo que digo es a mí me preocupa más las aglomeraciones por el mensaje de confianza y de vuelta a la normalidad que pueden transmitir que en sí, porque si estamos al aire libre y con mascarillas se minimiza muy considerablemente el riesgo de contagio. Hay que seguir con esa... Lo que toca, aunque oigamos las campanas de la vacuna, que por cierto, no sé si se lo han escuchado, pero Bush, eh, Obama y Clinton han dicho que se la van a poner los primeros en Estados Unidos. Eh, algunos tienen una edad, así que bueno, veremos cómo les sienta. Una, como portavoz del, del Partido eh, Popular, eh, tiene que ver con, con la actualidad más rabiosa y es ese, ese chat de militares en la reserva que ha generado desde luego mucha polémica, primero por lo que se dice, por las. Eh, Cosas tremendas que se dicen. Y segundo, porque algunos miembros de ese chat han, han, se han dirigido al rey, lo cual, pues hay mucha gente que piensa que, desde luego, no le hace más que un flaco favor. Eh, quiero saber la, la posición del Partido Popular. Ayer el señor Casado mm, respondía sí a la pregunta de si es intolerable que. Que, que, que tengamos que leer y escuchar estas cuestiones. Pero, pero quiero saber la, la opinión como, como portavoz del Partido Popular y al Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Eh, se ha remitido un escrito a Fiscalía valorando la posibilidad para que se estudie de si podría haber un delito de usurpación, ya que estos militares estarían atribuyéndose la condición de militares en activo. Se tiene que investigar, por supuesto, eh, y sí si se podría, mmm, de alguna manera, investigarles por, por esta cuestión de usurpación. Vamos por partes. Alcalde, portavoz. En relación con lo que me toca a mí, desde luego es un chat eh, profundamente desafortunado como punto de partida profundamente desafortunado, con expresiones que yo creo que son incompatibles con, con el sistema democrático de derechos y libertades en el que vivimos y que además puede tener un recorrido penal, en este caso, porque el Ministerio de Defensa da otro lado a la Fiscalía y la Fiscalía se tendrá que pronunciar. Eh, me preocupa este chat. O me preocupa que Esquerra Republicana de Cataluña y Bildus hayan incorporado la Dirección Política del Estado. Me preocupa más que Esquerra Republicana y Bildus hayan incorporado la Dirección Política del Estado. Creo que a veces perdemos la perspectiva de lo que es verdaderamente importante. Creo que a veces en el mundo instantáneo en el que vivimos se sacan temas que son muy atractivos, digamos, desde el punto de vista del debate público que pueden suscitar, pero que a mí una serie de militares que están retirados, cuya capacidad de influencia es absolutamente nula, hagan toda esta sarta de comentarios, insisto, desafortunados y en gran medida incompatibles con el sistema que nos hemos dado los españoles pero que no tienen ninguna posibilidad de amenazar de verdad nuestra estabilidad institucional y nuestra estabilidad democrática, pues no me gusta un pelo. Pero preocuparme no me preocupa. Lo que me preocupa es que estén Bildu y Esquerra Republicana en la dirección política del Estado. Lo que me preocupa es que Bildu acaba de decir ayer que quiere hacer, creo que era una República Federal Vasca, con la anexión de Navarra. Y Bildu ha sido determinante para la aprobación de los presupuestos. Lo que me preocupa es que a Esquerra Republicana de Cataluña le importa un comino, creo que dijo, un comino un carajo, la gobernabilidad de España. Lo que me importa es que Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho que volverá a hacer lo mismo que hizo eh, en el 2017 y por el cual sus dirigentes principales fueron condenados por un delito de sedición. Lo que me preocupa, sinceramente, es que Podemos es determinante de la gobernabilidad en España y todos sabemos que cuando se habla precisamente del Poder Judicial, Podemos no lo hace en términos de respeto adecuado a la separación de poderes. Por eso digo que siendo un chat profundamente desafortunado con afirmaciones y comentarios lamentables, incompatibles en gran medida con el modelo de convivencia que nos hemos dado los españoles, su capacidad de amenaza a nuestro sistema institucional es nula. Es nula. Y, por tanto, lo que nos debe preocupar es que Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que discrepan abiertamente de este sistema institucional y que lo han demostrado de palabra y de obra en la más variada formas. por cierto, están en estos momentos siendo decisivos en la gobernabilidad de España y decidiendo sobre la convivencia de los españoles. Hay temas que son interesantes, que yo entiendo que susciten el debate público, hay temas que son relevantes y determinantes de nuestro futuro. Gracias, alcalde. Hay, hay algunos militares retirados que sí han expresado su preocupación por la influencia que pueden tener estas voces, aunque desde luego eh, también está el punto de vista de que al final son 40 personas que vamos, eh, efectivamente. Al, eh, al consejero de Justicia, la, la relevancia penal que puedan tener estas declaraciones, dado que el delito de odio en chats se ha demostrado que nunca, bueno, no, no acaba de evolucionar, el posible delito de usurpación, ¿cómo lo ve? Bueno, pues deberá ser el Ministerio Fiscal el que, el que, entie, el que estudie si se da o no esa, ese delito. Yo, ratificar las palabras que, que ha expresado el alcalde de Madrid y mi portavoz, porque yo creo que no ha recogido, eh, no se puede recoger en menos palabras el sentimiento que inspira y que tenemos en el Partido Popular respecto a esto. Evidentemente, la preocupación por este chat eh, es mínima. Hay que, por supuesto, hay que condenar cualquier apelación a la violencia, hay que condenarla, pero no con carácter selectivo, ¿eh? sino todas y cada una de ellas. Por aquí eh, hay, al igual que hay una memoria histórica selectiva, parece que también hay una condena selectiva de la apelación a la violencia y a los métodos eh, no democráticos. Insisto, toda eh, la violencia. Respecto a eso, pues lo estudio del Ministerio Fiscal. Parece que lo que más han hecho, que es ejercer su libertad de expresión, es lo más incompatible que hay con la condición de militar, con lo cual, eh, en fin, pues, no, no, no se concilia muy bien eh, el, el uso. Eh, eh, de la condición de militar con eh, la libertad de expresión de carácter político, pero insisto, ha de ser el ministerio fiscal el que determine eh, etcétera. Pero insisto también comparto con el alcalde la preocupación y la preocupación ha de estar en cómo un presidente del Gobierno no duda en utilizar al Estado como combustible para alimentar a aquellos que precisamente lo que tienen como objetivo confesado eh, es precisamente acabar con el Estado español. Vamos a más cuestiones, por tanto, como apuntaba el, el alcalde, esa preocupación, porque al final Bildu y Izquierda Republicana ya han sido determinantes absolutamente en los presupuestos generales del Estado. Vamos a la armonización fiscal, de la que ha hablado en su intervención, eh, hay asociados y personas que están siguiendo este foro que se preguntan cuál va a ser la, la batalla que se va a plantear, que ya puso sobre la mesa la presidenta Ayuso, una batalla política, desde luego, pero va a ser una batalla también jurídica, va a ser una batalla fiscal. Usted ya ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid en la medida que tiene, en la competencia que tiene, va a bajar impuestos. Va a haber una bajada de impuestos generalizada en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer la firmeza que ha demostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid en este tema y, por tanto, la tranquilidad que tenemos. Yo ya no como alcalde, como votante del Partido Popular y, por tanto, como defensor de un determinado modelo político en la Ciudad de Madrid, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid sea Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, porque con la determinación que la caracteriza, ya ha dicho abiertamente que se va a oponer por todos los medios posibles a esta armonización fiscal. Cuando nosotros decimos que nos vamos a oponer, lo vamos a hacer desde dos cauces, obviamente, desde el cauce político y desde el cauce eh, legal, desde el cauce político, lo vamos a hacer a través ya sea de los grupos municipales, de los grupos parlamentarios, de, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Asamblea de Madrid, pero también a través de la adopción de decisiones como la que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, que el año que viene los impuestos en la Ciudad de Madrid bajarán más de 100 millones de euros. Esa es una decisión de carácter político que hemos tomado. Cuando me refiero a actuaciones políticas, me refiero desde el punto de vista de la actuación instrumental, pero también de la toma de decisiones desde los gobiernos y cuando me refiero a decisiones legales, es establecer y utilizar todos los mecanismos que nos da nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de los socios del Gobierno, no vamos a cometer ninguna ilegalidad en la defensa de lo que pretendemos, que es importante decirlo. Es decir, aquí hay socios del Gobierno que cometieron un delito de sedición en la búsqueda de un determinado objetivo político. Nosotros, en la búsqueda del objetivo político, que es preservar el Estado de las Autonomías y el modelo de Madrid, le puedo garantizar al Gobierno de la Nación que esté tranquilo, no vamos a cometer ningún delito. No vamos a utilizar la ley de manera torticera ni de manera abusiva. Nos vamos a defender con los instrumentos del Estado de Derecho, eso sí, con todos. Que no dude el Gobierno de la Nación que nos vamos a defender con todos los instrumentos del Estado de Derecho. En la anomalía un tanto que vivimos en España desde el punto de vista institucional, hubo una semana que, que, que marcaba cuál es la agenda de este Gobierno. Hubo una semana en la que la ministra de Hacienda, antes de la pandemia, eh, dijo que en Madrid se practicaba el dumping fiscal. Es particularmente grave porque todos los juristas sabemos que dumping es una práctica ilegal. Es decir, el, la ministra de Hacienda directamente dice que Madrid incurre en una práctica ilegal. Pero al mismo tiempo era la semana en la que el Gobierno de la Nación se sentaba en una mesa bilateral con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y era la escenificación de cómo actúa este Gobierno. Este Gobierno le dijo a los españoles: Tengo que cambiar la ley para que Madrid deje de cumplir la ley. Tengo que cambiarla, porque si no la cambio, Madrid está cumpliendo la ley. No como a mí me gusta, pero está cumpliendo la ley. Y se sentó con la Generalitat de Cataluña y le dijo a los españoles: Tengo que cambiar la ley para que Cataluña cumpla la ley. Es decir, el Gobierno de la Nación le dijo a los españoles: Como estos no están dispuestos a cumplir la ley, hay que sentarse, negociar con ellos y ver qué cambios normativos puede haber para que definitivamente cumplan con la ley. Y eso es lo que no puede ser: que estemos con un Gobierno que castiga a los que cumplimos la ley y que premia a los que incumplen la ley. Eso es absolutamente incongruente y, desde luego, no es una postura responsable por parte del Gobierno de la Nación. Por eso yo le diría al Gobierno de la Nación, con todos los instrumentos políticos, con todos los instrumentos legales, no se preocupe, no vamos a cometer una ilegalidad para defender Madrid, como han hecho sus socios. Planteada también batalla, por lo que ha dicho, entiendo, contra la reforma del Código de Penal, que modificaría los delitos de sedición y rebelión. Bueno, si se dan los términos en los que se han planteado por algunos miembros del Gobierno, podría llevar a la calle a algunos de los presos del procés antes incluso de las elecciones. Es que, es que es un ejemplo paradigmático, y aquí nuevamente hay que acudir a la sapienza de, de Enrique, pero es un ejemplo paradigmático de derecho penal de autor. Es decir, supongamos que este delito lo hubiera cometido cualquiera de los dirigentes de cualquier otro partido, que no fueran determinantes para el gobierno en la permanencia en el poder en estos momentos. ¿Se suscitaría el debate? No. Porque el delito de sedición no ha suscitado ningún debate en España desde, por su regulación. Nunca se ha producido acerca del mismo algún tipo de controversia. De hecho, en la sentencia del Supremo sobre el proceso no hubo ningún problema con el delito de sedición. La cuestión era si encajaba en el delito de rebelión y si se había producido la violencia necesaria para que hubiera delito de rebelión. Pero la sedición no. Entonces, ¿a qué obedece la reforma del Código Penal? ¿A actualizar un tipo penal que se pueda considerar desfasado o que se considere que las penas son desproporcionadas? A mí, desde luego, lo que pasó... En en Cataluña no me parece que haya habido una pena desproporcionada, pero en fin, no, se produce y se debe únicamente a un compromiso político con una serie de socios para los cuales el Gobierno entiende que es necesario permanecer en la Moncloa y que por tanto hay que reformar el Código Penal, pero es abrir un camino muy peligroso porque las normas tienen eh, una vocación abstracta en cuanto a lo que es el conjunto de personas a los que se dirigen. Por tanto, en el momento en que lo que se hace es un derecho penal de autor para distinguir a unos respecto de otros, o dicho de otra manera, aquí la cuestión no está en cuál es el delito y quién es el delincuente, que es lo que pretende el Gobierno, distinguir en función de quién sea el delincuente. Porque es delincuente, eso está claro, porque ha sido condenado por el Tribunal Supremo y, por tanto, es el camino más corto para, en su caso, poder sacarles de la cárcel lo antes posible. Gracias por esa respuesta. Vamos a una, yo creo que de las últimas cuestiones, porque hay un convenio muy importante que firmar. Eh, aquí el, el, se busca la voz de los tres, por supuesto, pero en primer lugar del, del consejero de justicia, don Enrique López, sobre la, la reforma del, del Consejo General del Poder Judicial, ya que es el negociante, la persona que tiene eh, ese, ese encargo de negociar con el ministro Campo. Nos llegan mensajes contradictorios. Se dice por parte del ministro de Justicia que hay un enorme acuerdo, que el acuerdo está, está hecho, que existe, y sin embargo, desde el Partido Popular todavía no, no se significa que haya ese acuerdo, sino más bien al contrario, se dice que, que no existe. Le pregunto, ¿cómo están las cosas para esa reforma? Bien, pues yo creo que lo que hay es una voluntad de alcanzar un acuerdo, eh, entre otras razones, porque ese acuerdo es una obligación que impone la Constitución y las leyes orgánicas. Y el Partido Popular es un partido de Estado que no le molesta en absoluto ejercer sus obligaciones como partido de Estado. Y además es lo que estamos deseando, en cuanto haya una ventana de oportunidad, es que además de partido de Estado sea un partido de Gobierno para defender el Estado. Porque en estos momentos es tremendo que sea un partido en la oposición en el que tenga que estar defendiendo el Estado y que el partido de Gobierno, cada vez sea parte más del Estado dicho eso, y es un prologo menos para ser muy breve en la respuesta. Hay voluntad de alcanzar un acuerdo, como, como he dicho, pero a veces se está poniendo eh, en, en primera línea lo accesorio y no lo importante. Es la, la renovación es importante, pero no es esencial. Lo esencial es el órgano en sí mismo. Y en un momento como este, las instituciones básicas del Estado son más básicas que nunca. Y nosotros lo que queremos es alcanzar un acuerdo con un objetivo muy claro, que es garantizar la independencia del Poder Judicial que ya tienen los jueces y que se traslade al órgano de gobierno de los jueces. Y por eso lo que queremos es alcanzar un acuerdo que vaya dirigido única y exclusivamente en que la imagen de independencia real de los jueces se traslade al Consejo General del Poder Judicial. Y ya adelanto, como ha hecho el presidente del partido, que cuando tengamos esa ventana de oportunidad y gobernemos España, de, devolveremos eh, el nombramiento y la designación de los vocales judiciales. A aquellos que la constitución quería que sean los propios jueces. Cuando dice, consejero, que la reforma no es lo esencial, que lo esencial es la independencia del Consejo del Poder Judicial, ¿quiere decir que no va a haber reforma, que no va a haber reforma en esta legislatura, que eso se producirá si recuperan eh, el gobierno en las próximas elecciones? Bueno, el Partido Popular, en este momento, es un partido de oposición que, que tiene la fuerza parlamentaria que tiene. Y lo que podemos es proponer reformas, pero no somos determinantes a la hora de alcanzar reformas, puesto que no tenemos la mayoría. Y en cuanto al pueblo español deposite la confianza de nuevo en el Partido Popular, eh, ese será uno de los primeros objetivos de la legislatura, de las espero que de la siguiente legislatura. Decano, eh, aquí estuvimos escuchando al, al presidente de, ese, de esa institución, del CGPJ, al señor Lesmes, haciendo una queja muy amarga por la falta de acuerdo para una renovación que les tiene ya más de dos años en funciones. Eh, ¿Ve próxima ese acuerdo con las palabras que acaba de escuchar de don Enrique López, que es quien está negociando con el Gobierno y quien tiene la capacidad, por los votos que tiene el Partido Popular, de alcanzar ese acuerdo? Eh, yo, yo espero y confío que sí, y desde luego desde el colegio hemos animado a los, eh, a los negociadores, a los dos partidos eh, eh, más importantes, que lleguen, que lleguen a un acuerdo en este sentido. Y también nos hemos pronunciado en el sentido de que, eh, de que eh, lo que no se puede hacer es modificar lo que está legalmente establecido como elemento de presión. Primero, porque no, las, las leyes no pueden ser elementos de presión. Y, en segundo lugar, porque eh, eh, no tanto eh, es importante muchas veces la realidad, sino la impresión o la imagen. Y si eh, se cambia eh, la normativa en este momento existente para reducir las mayorías parlamentarias y poder, por tanto, tener una posibilidad, eh, el, el que esté en cada caso en el gobierno, porque claro, yo quiero que quede muy claro, ¿eh? igual que cuando defendimos eh, la figura de la corona, eh, 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 lo, lo hicimos diciendo, si aquí por los cauces legales se modificara el, eh, la Constitución y tuviéramos una República, defenderíamos exactamente igual al presidente de la República. O sea, no es una cuestión de, de quién está, sino de cuáles son las normas aplicables. Pues si las normas aplicables son las que son y, por tanto, eh, han venido funcionando, eh, lo que no se puede hacer es cambiarlas para intentar, de alguna manera, romper eh, el, la, la independencia de los, de los poderes. Por consiguiente, nosotros eh, instamos a los partidos a que lleguen a un acuerdo y, por supuesto, seremos radicalmente contrarios a cualquier modificación nuestra opinión, o al menos la mía, porque claro, yo, eh, este es un colectivo muy variopinto con 77.000, pero yo creo que a los jueces los tienen que elegir los jueces. es mi opinión. igual que pienso que a los abogados que estén en el consejo general por judicial los tenemos que elegir los abogados. es que eh, eso es evidente. Eh, que luego tengamos que ir a una ratificación por el congreso de los candidatos y no candidatos me parece muy bien la intervención parlamentaria. pero eh, en definitiva somos los operadores jurídicos los que tenemos que darnos nuestro propio, nuestro propio órgano de órgano de gobierno, que tiene que ser radicalmente independiente del poder político. Eh, señor Martínez Almeida, si quiere hacer alguna apunte, apunte más a este tema, es, es la última pregunta, porque con esa puntualidad madrileño-catalana de la que yo hago gala, <laughs> son las 10 y 42 y ya dará por concluido el acto don, don José María. Ni se me ocurriría este matizar a Enrique López ni a José María Alonso. <laughs> Pues entonces, eh, decano, hoy es, eh, estamos a punto de, de presenciar esa firma importante de ese primer convenio de colaboración que ya ha comentado, que supone una colaboración para ayudar a ese resurgir el, el, de, la, de la economía madrileña con la justicia como motor, que ha recalcado usted de forma, ha subrayado varias veces. Así que muchas gracias por la compañía a todos los que han estado aquí, a los que nos han acompañado desde el streaming. Tiene la palabra el decano. Pues muchas gracias, Verónica. Eh, enhorabuena otra vez por tu extraordinaria profesionalidad. Bueno, Las cosas hay que decir. La excelencia se tiene que reconocer siempre. Muchas gracias. Y eso es algo por lo que en este colegio peleamos de una manera muy clara. Muchísimas gracias, querido alcalde. Eh, muchísimas gracias, querido Enrique. La verdad es un gusto eh, eh, el que estéis aquí. Para gente que comparta, otros que no compartan, vuestras posiciones. Lo que sí es claro es que habláis de una manera directa, habláis muy, muy claramente a la sociedad civil y tenéis unas ideas eh, fundadas. Y en consecuencia, pues eso es siempre de agradecer. Yo quiero a los dos reiterarles el compromiso de la abogacía en estos momentos eh, tan difíciles. Los abogados y abogadas somos gente muy solidaria. Tenemos una enorme capacidad de sacrificio. Estamos acostumbrados al esfuerzo. Estamos muy bien preparados y desde luego el colegio y todas las instituciones, el Consejo, seguiremos trabajando en eh, su mayor preparación. Conocemos eh, y estamos muy cerca de los ciudadanos, conocemos sus necesidades. Por tanto, yo creo que en este momento tenemos una importancia mayor que nunca. Y nos ofrecemos, pero también pedimos a las autoridades que se nos cuide, que se nos, eh, cuando tengamos que prestar asistencias sanitarias, pues que lo hagamos en buenas condiciones. Que podamos acceder a las instalaciones judiciales sin aglomeración, que busquemos sistemas por virtud del cual podamos esperar en sitios más cómodos eh, y por supuesto que eh, se eh, impulse la ley del derecho de defensa que en este momento se está trabajando la presidenta está muy involucrada igual que nuestra vicedecana eh, que salgan adelante esos instrumentos que la abogacía necesitamos y por supuesto ya lo he dicho antes comprendo que soy un pesado no, no pero creo que reclamo lo justo para nuestra gente, que es eh, las retribuciones dignas para los abogados y abogadas del turno de oficio. Gracias otra vez, gracias a Tirán Loblanc por patrocinar estos, eh, estos encuentros, gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Que tengáis unas muy buenas Navidades, que os cuidéis eh, y que seamos responsables en esta situación tan atípica. Gracias de verdad.